Miren quién está ahí. La rarita que no quiere saber de nadie. Cualquiera quiere, con lo que le pasó a sus padres. ¿Qué les pasó? Dicen que su madre murió en un accidente de tráfico, borracha. Eso son habladurías y no son justas. ¿Habladurías? ¿Y lo de su padre también son habladurías? ¿Qué pasó con su padre? Déjalo ya, vámonos. Que parece que un día en su casa el padre de esta y el abuelo que vivía con ellos se pusieron a discutir. Fue tal el cabreo que el viejo lo mató. ¿En serio? ¿Qué drama? ¿Y cómo lo mató? Tía, es que le clavó un cuchillo. ¿Que le clavó un cuchillo? Sí, lo mató. Ahora su abuelo está en la cárcel. Y además vive con su tío, se conté. Tía, creo que te estás pasando. ¿Qué me paso? Ah, que es una pringada. Sí, buenas tardes, jefa. Sí, claro, viste lo que me mandó. Bueno, por lo menos lo intenté. Sí, ya sé que los clientes es lo más importante, pero por eso no... Jefa, no puede despedirme por eso, tengo una casa que mantener. Jefa, por favor, por favor. No cuidas nada de nuestra relación. Me siento ningunada por ti. ¿Pero por qué dices eso? Es lo más importante para mí. Siempre me dices lo mismo. Que soy lo más importante para ti, que me vas a cuidar como a nadie. Pero nada de eso ocurre y no aguanto más. Ahí te quedas y no me vuelvas a llamar. Raquel, por favor, no me dejes. Hola, buenas tardes. Me llamo Elena y soy nieta del preso 306. Llamo para preguntar si esta misma tarde podría ir a visitarlo. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Hasta luego. ¡Abuelo! Elena, pensé que no volvería a verte. Lamento todo este tiempo sin venir a verte. Siéntate, tengo algo que contarte. Los dibujos que he hecho desde pequeña se hacen realidad. Abuelo, tengo poderes. Mira, este es el dibujo que hice antes de que despidieran a mi padre de su trabajo. Este otro antes de que lo abandonara la novia. Y por último, este, antes de lo tuyo con papá. El que demostraría que estás aquí por mis poderes. No tienes poderes. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Sí, sí que tengo poderes. Tú vivías con nosotros. Tienes que recordarlo. Sí, lo recuerdo. Cuando tu padre lo despidieron, montó en ira. Y con su frustración la pagó contigo. Te zarandeó, te pegó.
y te encerró durante horas en la habitación. Todo ese tiempo lo pasabas dibujando. No, no fue así. Sí, cuando su pareja lo dejó, también montó en ira. Y también la jugó contigo. Por favor, no me dejes. También te llevó hasta la habitación donde te tuvo horas y horas. Todo aquel tiempo lo pasabas dibujando. Mi padre no era así, no era malo. Tu padre, cada vez que algo le salía mal, montaba en ira. Se volvía loco y la pagaba contigo, con su hija. Luego te encerraba en la habitación y allí pasabas horas y horas dibujando. ¿Y por eso lo mataste? No, no. Eso no fue así. Eso fue un accidente. Mira, yo estaba en la cocina y escuché unos gritos. Abrí la puerta y tropecé. Desgraciadamente llevaba un cuchillo y lo herí mortalmente. ¿Y por qué no puedo recordar nada si yo estaba allí? Eras pequeña y seguro que te dio un shock. Igual que todos esos recuerdos. Todo ese trauma de lo que te castigaba ha hecho que alteraras el orden de las cosas. Tu cabeza te dice que dibujabas lo que vivías, cuando en realidad lo que hacías cuando dibujabas era lo que te había hecho tu padre o lo que había causado su ira. Empiezo a recordar. Y recuerdo cuando te tropezaste. Abuelo, fue un accidente. Eres inocente. ¿Puedes salir de aquí? ¿Abuelo? No soy inocente. Todos aquellos años, cuando te maltrataba tu padre, yo estaba allí y no hice nada. Merezco quedarme aquí. Porque todas las personas que ante la violencia no hacen nada, también son culpables. Pero tú, veas a una pequeña o a una grande siendo maltratada, no te calles, denúncialo.